¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues hoy es sabadito, 15 de mayo del año corriente del 2021. Y pues ya tenía ratito que no me daba una vuelta aquí por lo que es pues el lado sur del jardín Ana María Gallaga. Y pues vengo y pues veo movimentito. Veo con mucho gusto, con mucho agrado a mis paisanas, a mis paisanos, pues haciendo una vida ya prácticamente normal. Miren mi jefita aquí, ¿cómo le va, mi jefa? Bien. ¿Sí? ¿Se están boleando o no se están boleando? Miren, la señora, una mujer emprendedora, pues ella se dedica a hacer calzado. Aquí está su banquito, donde ella pues se sienta, en el otro banquito sienta a los clientes, y pues ahí está. ¿En cuánto sale la boleada ahorita? 20 pesitos. 20 pesitos. Y ella pues muy respetuosa de pues las indicaciones de la autoridad, chéquenla, pues ahí está con su cubrebocas. Muy bien, señora, que le vaya de lo mejor, cuídeseme mucho y con más calma vengo a darme una buena chaineada. Eso es todo. Y pues vuelvo a reiterarlo, me da mucho gusto que ya los comercios de aquí, de esta parte de la ciudad de Pénjamo, pues ya funcionando. Ya la luz, amigas. ¿Cómo está, mi jefe? ¿Cómo anda? ¿Sí? Andamos dándole. Oiga, ¿no le da gusto que ya todo esto está jalando de vuelta? Como no, Mary, hay más gente. Ya hay más gente, y ¿verdad? Y hay más, ahora sí que entradas de money. ¡Ándele, exactamente! Cuídese mucho, mi jefe, se le estima. Esté bien, señor. Gracias. Muchas personas conocidas, aquí el señor, pues claro. Y aquí me da muchísimo gusto ver a mi buen amigo Manuelito, ya con su puesto de frutas también, ya se le extrañaba. Manuelito, ¿cómo está? Muy bien, Le. ¿Contento? Bien contento, Le. Déjeme estrechar su mano. Aquí está, miren, un fuerte apretón a gente que queremos, que estimamos. En estos momentos me viene a la mente a un gran amigo, mi gran amigo don Rodolfo Roa, que esté en el cielo, Manuelito. Sí, gracias. Cuénteme, a ver, ¿cómo le va? No, pues muy bien, aquí ya, hace una semana ya prácticamente ya se reactivó la... Ya nos dejaron, pues. Ya todos los días. Todos los días, y pues gracias a Dios que ahora sí ya se está normalizando la economía. ¿Y cómo le va con la gente? ¿Sí han venido a comprar? Sí, gracias a Dios que sí, ya. Los clientes ya. ¡Adiós! Los clientes ya volvieron otra vez a la normalidad a comprar. ¡Qué bueno! Y fíjense la alegría de Manuelito, tiene su radiocito por ahí con su música, como siempre. Pura música cristiana. Así es. Cristiana. Sí, pues hay que... Al mal tiempo, dale buena cara. Pero ¿sabe qué, Manuelito? Con el apoyo del Supremo Creador, de Dios nuestro Señor, sí. Todo se puede, caramba. Oh, sí, gracias a él, a quien más. Así es. Y también, Manuelito, miren, observando las medidas sanitarias, su cubrebocas, sí, su gel y todo. Aquí está su gel, miren, para cuando vienen a comprar. Y chéquenle las deliciosas frutas que vende mi amigo Manuelito. Frutas de temporada, el amigo, aquí en el lado sur del jardín Ana María Gallaga. Manuelito, que Dios me lo bendiga. Gracias, igualmente. Gracias. Un gusto saludar a todos mis amigos, a todas mis amigas de por aquí, de la zona centro. Vuelvo a reiterarlo. Qué bueno que esto ya se reactivó, que ya pues los negocios están trabajando al 100. Y pues hasta aquí mi amiga de los pais, miren, híjole, Pastelería San Antonio, y chéquenle, ay, ya se me hizo agua la boca, ahorita terminando de grabar, claro que vengo por un pay de esos, híjole. ¿Estamos vendiendo, mija? Sí. ¿Cómo está respondiendo la gente? Pues ahorita bien. Bien. Qué bueno, mija. Yo estoy seguro que de aquí a un par de horas esto ya se acabó, ¿eh? Gracias. Primero Dios. Aquí está, Repostería San Antonio. Y también los encuentra en Emilio Carranza, número 63, aquí en Pénjamo. Y pues acá también nuestros amigos, miren, ya también trabajando en forma normal. Qué bueno. Los de los elotes también, híjole. No, hombre. Licenciado. ¿Ya están trabajando bien ahora sí? Ya, licenciado. ¿Contenta, mi jefa? Contentísima, licenciado. Qué bueno, échenle ganas. Sí. Échenle ganas. Pues,
Y miren, hasta agua fresca tiene ahora mi jefa de los elotes, hombre, Chihuahua. Aquí están, miren, ricos elotes. Aquí los encuentra, amigas, amigos, en la explanada de El Jardín Ana María Gallaga. A ver, échale un mensaje a mi gente. Pues que aquí los esperamos, que se vengan a los elotes y a las aguas frescas. Claro que sí, mi jefa. Arriba, Pénjamo, Chihuahua. Y pues no puedo dejar, amigas, amigos, de pues manifestar mi gusto, mi alegría. Miren, acá por evento también, tenemos los biónicos Rosy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Contentas? Sí, muy contentas. ¿Ahora sí todos los días? Sí. ¡Qué bueno! Miren, la deliciosura que preparan estas chicas, amigas, amigos, los biónicos Rosy. ¡Enhorabuena! ¡Hola, Ige! ¿Cómo anda? Mi gran amigo, el ingeniero Celestino Yepes. Mándele un mensaje al auditorio, Inge. Una gran persona, licenciado Camarillo. Un saludo también para la camisa. Oye, sí, claro que sí. ¿Cómo ve, Inge? No, licenciado, muy bien. A ver, pero, pues, ¿usted cómo anda, mi jefe? Pues, ahí andamos caminando, pero bien, gracias a Dios. Siempre es un gusto saludar a grandes amigos. ¿Cuántos años de ser amigos, ingeniero? Como unos 40, ¿verdad? Desde que usted trabajaba por ahí en recursos hidráulicos, lo recuerdo bien, pues somos amigos. Al final seamos amigos. Claro que sí, ingeniero. Que Dios me lo bendiga. Cuídese mucho. Y pues seguimos. Qué gusto de veras el poder observar que ya pues todos mis amigos de estos comercios pues estén trabajando. Miren aquí las papitas, hombre. Papitas el huichín. ¡Hola, hola! ¿Contentas? Sí. ¿Ya todos los días también? Sí, ya. ¡Qué bueno! ¡Mándele un mensaje al público! ¿Qué? Pues que se vengan a consumir, mi jefita. Ya los extrañábamos. Aquí los enteramos diariamente en el jardín. Claro que sí. De 12 a 8 de la noche. Muy bien, que Dios las bendiga. Sí. También las bolsitas, la bisutería para los chiquillos. Acá también las papas a la francesa, miren. Buenas tardes, ¿contentas? ¿Contentas? Sí, contentas. Ahora sí, todos los días, ¿verdad? Todos los días. Bendito sea Dios. Sí. Pues cuando vengan al centro, aquí a Pénjamo, al jardín, vénganse a las papitas, sí. Amigas, amigos. Y pues caray, qué gusto. Y pues les decía también acá los puestecitos con los juguetes para las criaturas. Y caray, hombre, qué gusto. Giramos un poquito, aprecien. Miren, acá está la señora, no la había visto. Sí, no se me esconda. A ver, mándele un mensaje al auditorio. ¿Qué le diré? Pues que se vengan a consumir. Sí, pues que se nos vengan a comprar, ya que nos den la oportunidad de trabajar todos los días. ¿Cuánto tiempo teníamos, señora? Pues sin... ya, más del año, ¿no? Más del año. Híjole. Del año que no nos dejaban trabajar. Pero mire, Dios es bien grande y ya nos dio licencia. Aquí estamos ya trabajando diario. Que Dios la bendiga, señora. Gracias, igualmente. Gracias. Pues así las cosas, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, es un gusto ver, es un gusto poder apreciar que ya toda esta gente pues retomó sus actividades normales. Y acá las gorditas y los mejores esquimos de la región. A ver, ¿cómo se siente? Bien. ¿Contenta? Sí, contenta. ¿De qué va a ser su esquimo? Pues ya lo pedí, ¿sí? Era de café y ya me lo terminé. ¡Ah, ya ve, jefe! ¡Ni chanza le dio! Para servirles, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con el licenciado, que Dios nos lo bendiga. Más a ustedes. ¿Qué tal se encuentra usted? Al menos en Tabasco, bien contento de verlos, que ya están de nuevo en actividad. Muchas ya tenía gracias. Yo buen rato también que no venía aquí a la zona centro, pero pues ahora sí no me van a sacar de aquí diario. Sí, ¿verdad? Aquí estamos para servirle y servirles. Muchísimas gracias. ¿De qué son los esquivos? A ver, díganos. Son de vainilla, de fresa, de chocolate, café, rompope, chicle. Tenemos de todos colores y sabores. ¿Qué creía? Se me hizo agua a la boca. ¡Híjole! Vaya diciéndonos. Sí, ahorita regreso. Mejores esquimos de Pénjamo. Mi jefita, gracias. A ver, y sus gorditas, a ver, vamos a ver. Miren, amigas, amigos. Las mejores gorditas de Pénjamo. Así es, mi jefita, así es. De trigo, de elote, de chile con queso, de nata. Aquí tenemos de todas. Aquí no se van sin gorditas. Así es. Que no quieran. Pero sobre todo, la buena y finísima atención que usted nos da siempre, mi jefita. ¿Contenta?
Sí, muy feliz porque ya nos dejaron puesto ahorita todos los días. Sí, y ya primero Dios esto va a quedar en forma permanente. Ojalá, primeramente Dios. Mire, para mi gran Dios, para mi Padre Dios y para el Señor San Francisco, no hay cosa imposible. Ah, claro que no. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Y hasta mi amiga de los lentes, miren, amigas, amigos, vénganse a comprar unos lentes para que anden bien galanes las muchachas, para que anden bien bonitas, ¿verdad, jefa? Claro, sí. ¿Cómo se siente? Bien, gracias, aquí ya trabajando. Bendito sea Dios. Regresando a laborar. Claro que sí, claro que sí. Que Dios la bendiga, sí, cuídense. Sí. Y acá las frutas de mi amigo Fello. ¿Dónde anda Fello? Ahí anda el patrón. Ah, ese es todo. ¿Contento, jefe? Sí, pues ya no trabaja, pues él. Sí, él ya está grande, ya. Hay que echarle la mano. Cuídense mucho y cuídenme mucho a Fello. Sí, ándale, jefe. Gracias, gracias. Y pues, ¿qué les puedo decir? Miren, acá las aguas de los cocos y todo. ¿Contento, patrón? Bien, contento, aquí estamos echándole ganas. Mándele un mensaje al auditorio, que se vengan a consumir cocos y aguas frescas. Sí, que aquí estamos para servirles a calor que gusten. Por aquí estamos. ¿Su muchacho? Mire, ahí está, papá e hijo, amigas, amigos, atendiendo este puesto, que pues es una delicia para las y los penjamenses venirse a refrescar al centro. Que Dios los bendiga. Pues así las cosas, amigas, amigos, miren acá el resto de los puestos. ¡Ew! Por aquí traigo a mi nieta que ya está toda emocionada, pues que está viendo también los puestecitos de juguetes. Y pues me vas a hablar seguramente a que compremos uno. Miren, aquí está la garbanza. ¿Dónde está el amigo Trino? Ya se fue. Ya se fue ese diablo de Trino. ¿Pero fue a comprar o a descansar? No, a traer más. A traer más. Ah, pues ya se acabó, miren. Eso es todo. ¿Han estado vendiendo bien, mijo? Sí, sí. Sí, qué bueno. Uno de los puestos de garbanza con más tradición aquí en Pénjamo. La garbanza de mi amigo Trino. Y pues acá, acá, miren, a Jaimito, hace rato pasé y estaba Jaimito ya queriendo dormir. Ahorita ya pura jefa que se duerme, ya tiene un cliente por allí. Miren, órale mi Jaimito, le dan, échese una botanita, mire. Échese una botanita, ay, 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 mi patrón. Fíjense ustedes, amigas, amigos, esto que están viendo es una cosa que nos distingue a todas las y los penjamenses. Cuando nos echamos una botana, ¡claro que la compartimos con los demás! ¡Buen provecho! Ya ven, hace rato estaba ya queriéndose dormir y dijimos que lo íbamos a fotografiar, pero no, pues ya está chambeando. ¿Cómo están, patrones? Sí, miren mi jefe, miren, fíjense el estilo que le echa para la boleada. ¿Contento, mi jefe? Solamente... Como Cantinflas, el bolero de Raquel. Ándele, el bolero de Raquel, como el gran Cantinflas. Claro que sí. Cuídense mucho. Ganas a la vida. Claro que sí, miren qué bueno que ya Dios nos dio licencia de volver a reactivar todo esto. Claro que sí. Y aquí están, miren sus enseres para la chaineada de zapatos. Y vean que a todas semes los deja, ¿eh? Con el cajoncito, mira también. Ándele, exactamente. Eso es todo. Y vean, vean, vean el aspecto de mi amigo, miren. ¿Cuántos años de conocernos, jefe? Oh, muchos años. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, así es. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Mi jefe, buenas tardes. Y acá, acá mis muchachos de los duros. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Contenta? Sí, contenta. ¿Y tú, mijo? Bien. Sí, qué bueno, ayudándole a tu mami. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí, vénganse a consumir los ricos dorilocos. Ahorita esto es en el lado... oriente, en el lado oriente del jardín Ana María Gallaga. Pues amigas, amigos, me despido de ustedes, no sin antes volver a reiterar el gusto, la alegría que tengo, que siento, de ver que mis paisanas, mis paisanos de estos comercios, pues ya están jalando de nueva cuenta. Dios con ellos y pues a seguir, la vida sigue adelante. Y nada más, a ver, ¿cómo lo hiciste? A ver, otro, 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 otro. Ahí va. Miren. ¡Ay! Esos cueritos forman parte de los ingredientes de los dorilocos aquí en el jardín Ana María Gallaga.